La gente piensa que ser rico está directamente relacionado con el entorno, el medio ambiente y la suerte. Pero, ¿y si se trata de cómo piensa, cómo ve su entorno y sus oportunidades? ¿Y si lo que separa a los ricos de los pobres no es la suerte sino la actitud? Pues no se preocupe más, en este video le traeremos 6 sencillos, tan solo 6 cortos y sencillos consejos que le ayudarán a cambiar positivamente su estilo de vida para que puedas hacer del 2021 tu año. Los multimillonarios comparten algunas características, y esas características son las que los hacen multimillonarios. Y sí, puedes cultivar estas características. Porque lo más importante que tiene un multimillonario es una mentalidad de crecimiento en lugar de una mentalidad fija. Significa que no debe creer en las habilidades intrínsecas, sino en las habilidades que adquiere a medida que vive y experimenta diferentes situaciones. Pero, por supuesto, esto no significa que solo desarrollando esta mentalidad multimillonaria se convertirá en multimillonario. No es el único paso que debe dar para convertirse en uno de ellos, pero es el más crucial. Después de todo, no puede solo pensar simplemente como un multimillonario. Tiene que actuar como uno también. Los multimillonarios piensan de manera diferente, pero no son, en esencia, diferentes de la mayoría. Esto significa que, al reunir la actitud y el desempeño necesarios, cualquiera puede tener la oportunidad de ingresar al mundo de los ricos. El rendimiento y el trabajo duro son algo que debe cubrir por su cuenta, pero le daremos una descripción general de las mentalidades multimillonarias más importantes para que se dé cuenta de los requisitos generales. Número 1. Los multimillonarios ven el fracaso de manera diferente. Si cree que los multimillonarios nunca han fallado antes, o nunca fallan en general, está pensando en algunos multimillonarios imaginarios que nunca han existido. Los ricos también fracasan. Es solo una cuestión de tener una actitud diferente hacia él y, por lo tanto, ver el fracaso como una oportunidad para aprender. Y tomar un respiro para comenzar de nuevo con más fuerza. Tener una mentalidad de multimillonario es ver el fracaso como una parada en el medio del camino para descansar y recuperar la energía para continuar, no como un bloqueo en el camino que le impide continuar para siempre. Bill Gates, el primer nombre que viene a la mente de todos cuando se piensa en las personas más ricas del mundo, es un excelente ejemplo de esta mentalidad. No era un multimillonario nato. Y abandonó la escuela secundaria y la universidad, no cualquier universidad, Harvard. Además, su empresa tuvo un tráfico fallido y fue acusada de robo. Sin embargo, hoy, dudamos que, si él paga por la intuición universitaria de todos, todavía tendría suficiente dinero para vivir una vida cómoda. Y este hombre mismo afirma: está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Es mejor aprender de Bill Gates, y no solo disfrutar de la victoria de su éxito, sino también aprender a convertir sus fracasos en éxito. Número 2. Los multimillonarios nunca se rinden. La perseverancia es clave. Probablemente sea lo más importante que llevó a los multimillonarios a donde están ahora. ¿Y si Bill Gates se hubiese rendido cuando acusaron a su empresa de robo? ¿Qué pasa si Elon Musk se rendía cuando fue despedido como CEO de PayPal? ¿Seguirían manteniendo su posición actual si se rindieran con las primeras dificultades que se les presentaron? La respuesta obvia es no. Piense en esto como cavar el suelo para encontrar oro. ¿Aún encontrará algo valioso si se cansa en medio de la excavación? La única forma de conseguir lo que desea es seguir investigando hasta encontrarlo. Si se detiene porque las piedras son demasiado duras, nunca va a conseguir oro. Esto, por supuesto, no significa que nunca tenga que cambiar el curso de su acción. A veces, debajo del lugar que está excavando no hay oro en absoluto. Así que cuanto antes te des cuenta de que esto es mejor. No darse por vencido significa no darse por vencido en la búsqueda de oro. En cambio, colóquese en un terreno diferente. Intente buscar oro en una ubicación diferente. Número 3. Los multimillonarios toman riesgos. No estamos tratando de decir que, para convertirse en multimillonario, debe ser imprudente sin un plan de respaldo. Esta mentalidad multimillonaria simplemente lo ayuda a alejarse del miedo a perder, y salir de su zona de comodidad financiera. No se desvíe de su camino para ganar, pero dé todo lo que tenga y tenga el coraje de enfrentarlo todo. Lo esencial al asumir riesgos es pensar en todas las posibilidades futuras como aceptables.
Incluso si invierte en algo que no le genera miles de millones de dólares, seguro que le enseña algo que lo lleva por el camino correcto. Se cambia su punto de vista, y le guía para que pueda ganar de nuevo el dinero que perdió. Es importante no tener miedo de invertir su tiempo, energía y recursos en algo con el potencial después de una inversión fallida, porque como dijimos, con la mentalidad correcta, el fracaso eventualmente también se convierte en éxito. Número 4. Los multimillonarios no le temen a las grandes metas. ¿Cuántas veces ha pensado en intentar conseguir un objetivo específico, pero desechó la idea porque le parecía imposible? Una mentalidad multimillonaria dicta que debe pensar más allá de los pequeños éxitos. Extienda su horizonte. De pequeños pasos, pero avance por un propósito mayor. Porque si no puede convencerse a sí mismo de lograr un objetivo en su imaginación, ¿cómo se la piensa arreglar para lograrlo en la vida real? Así que deje volar su imaginación. Recuerde a su subconsciente de su sueño de toda la vida con frecuencia. Si lo piensa lo suficiente, eventualmente, llegará a un punto en el que desea tomar medidas. Podemos entender esto si escuchamos a Jack Ma, el magnate de los negocios chino de 56 años con un patrimonio neto de más de 46,9 mil millones de dólares, decir, nunca nos falta dinero. Carecemos de personas con sueños que puedan morir por esos mismos sueños. Número 5. Los multimillonarios saben que son responsables de sus elecciones. Asumir la responsabilidad de los resultados que produce tu trabajo es otra mentalidad multimillonaria que puede cambiar tu vida para mejor. Si el resultado no es lo suficientemente bueno para usted, busque las razones dentro de usted, no en el mundo exterior. Los multimillonarios no culpan de sus fallas a su entorno, condición y otras personas. En cambio, creen que cualquiera que sea la razón de su revés, se puede encontrar en ellos mismos, y solo es mejorado por el mundo exterior. Esto puede parecer injusto y falso en algunas situaciones, especialmente cuando quiere creer que no hizo nada malo. Pero es muy eficaz porque su entorno y su condición no cambian tan rápidamente. Su actitud y perspectiva interna son mucho más fáciles de cambiar. No puede controlar cómo los demás ven sus contratiempos, pero puede controlar su propia perspectiva. Si da un paso al frente y se hace cargo, se hará creer que su éxito no depende de nadie más que de usted. Y de esta manera, cuando asume la responsabilidad de los malos resultados y es dueño de sus fracasos, es libre de convertir esos resultados en una fuente positiva de motivación en cualquier momento que lo desee, de acuerdo con sus preferencias. Número 6. Los multimillonarios no creen en los destinos prescritos. Seamos honestos. Si sigue viviendo su vida pensando que todo estaba escrito antes de que naciera, nunca se sentirá lo suficientemente motivado para hacer nada. Crea en el plan de Dios si quiere, pero crea más en su plan. Aún mejor, crea que el plan divino puede cambiar de acuerdo con su plan, con suficiente motivación y trabajo duro. Hay una gran diferencia entre las personas que aceptan la vida como incontrolable y la usan como excusa para sentarse, no hacer nada y tomar lo que se les presente, y las personas que aceptan la vida como incontrolable, pero solo en parte, y hacen todo lo posible para hacerse cargo de las cosas que pueden controlar. Suceden eventos inesperados en la vida de todos. Los planes cambian. Pero no significa que deba estar deprimido por no tener ningún control sobre su vida. Los multimillonarios lo saben y tratan de ver cualquier cambio inesperado, cualquier situación imprevista y cualquier problema repentino como un desafío a superar y mejorar. Usan cualquier cambio a su favor. Eso es lo que los convierte en multimillonarios. Entonces ahí lo tiene todo, lo más importante, las claves más cruciales para que pueda tener la mentalidad perfecta de un multimillonario, y ahora, solo necesita empezar a aplicar todo lo aprendido hoy para que sin problema alguno pueda salir y comerse el mundo ante usted. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.